Granma es una provincia con potencialidades envidiables para el desarrollo agrícola. No es casual su aporte a nivel de país en renglones claves como la producción arrocera, de cultivos varios y la pesca. De ahí que deban incrementarse los rendimientos de cara al autoabastecimiento local y en pos de la soberanía alimentaria. Así lo enfatizó el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, en reunión de trabajo con autoridades gubernamentales encabezadas por Janet Citerri, vicegobernadora provincial, y directivos del sistema de la agricultura. En el encuentro, el también miembro del Buró Político insistió en la responsabilidad de los gobiernos municipales con este plan estatal, el cual tributa al desarrollo territorial y, por consiguiente, a la calidad de vida del pueblo. Lo que nosotros vamos a tener en el futuro es lo que sembremos. Los municipios tienen que ir pensando al corto plazo, no al largo plazo, al corto plazo. La Constitución le da autonomía al municipio. Entonces hay que trabajar para ser soberano. Toda esta cosa que estamos discutiendo aquí empata, se inserta con el desarrollo local, el desarrollo territorial. En la cita gubernamental se reconoció que Granma puede considerarse como locomotora de la acuicultura en la región oriental gracias al buen aprovechamiento de los beneficios del Valle del Cauto. En tanto, se sugirió reorganizar la comercialización de las producciones pesqueras y agrícolas en busca de su destino principal, que es el pueblo. El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, exhortó desde esta porción del oriente cubano, pese a las adversidades, continuar trabajando y demostrar cuánto podemos hacer por nuestros propios esfuerzos en busca de la soberanía alimentaria que necesita el país. Suzel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.